¿Qué tal, amigos? Una nueva reunión de la hora de King Kong. Este lunes estamos a las 9 de la noche en punto, somos puntualísimos. En un día donde no hubo mucha actividad, donde el típico entrenamiento post partido, Juan Pinto Durán, esas imágenes cortitas que manda la NFP, la llegada de Vidal, que insinuó de alguna manera que no va a seguir en Flamengo, y está complicado, no jugó el fin de semana. Llegó Pulgar, que sí es titularísimo en Flamengo. En fin, se va completando el equipo de la selección chilena y llegó Catalán pensando en los dos partidos, con República Dominicana y con Bolivia, que supuestamente ahí es donde se va a ver finalmente el equipo titular. ¿Cómo están, muchachos? Ahí manden sus preguntas. Diego Salinas, ¿son fome estos meses en ámbito futbolístico? Claro, si se para el campeonato en Chile y se para el campeonato en Europa y se para el campeonato en todos lados, pero en Argentina se jugó perfectamente este fin de semana. Y vaya los argentinos, ¿eh? Tenían Mundial Juvenil, el campeón, todos los campeonatos, todas las categorías, todas las divisiones, incluyendo los juveniles, las reservas, y además la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, y les sobraban estadios. Y tenían estadios para todos y el tema de la policía, de los aforos, no existía. Un país que tiene las barras bravas organizadas, o sea, son barras peludas, negocios, pero ellos saben que no atentan contra lo esencial, que se juegue el partido. Y ese es el gran problema que tenemos en Chile, donde un amistoso, Colo-Colo, creo que tuvo que bajar un partido, la U también, que no hay contingente policial, que en este estadio no, que aquí no se presta, complicadísimo, complicadísimo acá. Así es que admirable realmente la cantidad de estadios que tienen en Argentina y la capacidad que tienen ellos de organizar partidos más allá de la violencia estructural que tiene el fútbol en ese país. Son capaces de organizar partidos, de hacer campeonatos y no hay este tema de que hasta última hora en Chile no se sabe si se juega o se va a suspender o va a caer un petardo. Los voy saludando, muchachos. Aquí, Dayan Bernal, falta que la sociedad chilena se involucre para que podamos ser campeones mundiales y potencia. Es que hay algo más difícil que eso, que tiene que ser un país deportivo. Argentina tiene una larguísima tradición futbolística. Recordemos que Argentina ya fue campeón sudamericano, creo que el año 22 fue su primer título sudamericano, con Américo Tesorieri en el arco. Ya fue subcampeón olímpico el 28, subcampeón mundial el 30. O sea, Argentina siempre fue potencia mundial de fútbol. Julio Libonati ya jugaba en el fútbol italiano, ya había jugadores argentinos en el fútbol italiano en la década del 20 y el 30. O sea, ya fue exportador de jugadores. Entonces, siempre fue una. Y el primer campeonato de fútbol argentino, no sé si fue con 16 o con 18 equipos. El primero en Chile fue con 6. Y al año siguiente fueron 8. Y fue mucho más lento. Acá siempre fue mucho más precario. El nivel de desarrollo del fútbol argentino, incluido las instituciones, los grandes clubes. El nivel económico de Argentina, eso es muy interesante. A lo mejor ustedes no sabían, pero el año 60, por ejemplo, el PGB de Argentina era superior al de Brasil. El PGB, el total. No per cápita, no dividido por habitantes, sino el total. Y pese a que Brasil tenía más del doble de habitantes que Argentina en ese tiempo, Argentina tenía un PGB muchísimo más alto que Brasil. Bueno, eran otros tiempos y lamentablemente Argentina se fue quedando en materia económica, pero en materia futbolística siguen siendo increíbles. Los estadios que se construyen, cómo se remodelan, siendo clubes sociales. Sin sociedad anónima, claro, hay empresarios que meten plata, hay plata negra, hay un montón. Ellos funcionan a su manera, ellos funcionan a su manera, pero tienen un fútbol ultra desarrollado y por algo son campeones mundiales. Esa es la verdad. Hasta que llegó Perón, dice Alejandro Levin. Es más complicado que eso, es más complicado que eso, es más complicado que eso. ¿Por qué no prueban más jóvenes en el lateral izquierdo? Dale con Mena. Bueno, en la reunión que tuvo con los periodistas, nuestro Eduardo Berizzo, por lo menos la que me tocó a mí, fue muy elogioso con Mena. Ayer Mena, claro, no había nadie, nadie lo marcaba, podía ir hasta el área rival, podía pasar de largo, podía salir del estadio con la pelota, sí, y lo mismo Mesatú. Había mucho espacio, habría que ver ese Mena tan picante, tan ofensivo, tan profundo, tan vertical, con rivales que sí lo marquen, con rivales que lo anticipen, con rivales que le ganen las espaldas. Ayer eso no lo tuvo él ni lo tuvo Mesatú y Chile jugó con entera libertad. Se arma una controversia grande si
amistoso realmente válido o no sirvió para nada fue un entrenamiento con público. Ayer ya lo hablamos largo, no sé qué opinan ustedes. A mí también, claro, decir, oye, pero es que no se puede jugar con Cuba. Sí, pero esto ya lo sabíamos hace 2 meses, o hace un mes, no sé hace cuándo fue, que hace un tiempo, ya un mes, que teníamos estos partidos. O sea, venir a sorprenderse ahora con el nivel de Cuba es un poco tribunero. Sabíamos lo que jugaban los cubanos, y esto era, y no iba a ser más, y eso fue. Es más, si Chile ganaba 5-0, me parece que era un resultado más justo. Hubo jugadores que no lo aprovecharon bien, me parece que Volado, por ejemplo, los 2 goles que se perdió, no sé si va a tener más convocatoria, ahí tampoco hay mucho más tiempo. No sé si Dávila, que viene a ser el mejor jugador de la CONCACAF, el mejor jugador de toda una confederación de la CONCACAF. Dávila, ayer, bien, pero bien. O sea, se le pide un poquito más a Dávila, tomando en cuenta el rival que era. Bien. Y lo que quiere Berizzo, y lo que queremos todos, es que en un partido bravo contra Uruguay, en Montevideo, contra Colombia acá, que son los 2 primeros partidos, no le ocurra a... No, con Perú acá, después con Colombia. Ahí me acuerdo. No le ocurra a nuestro Dávila que entre a la cancha y sea un jugador intrascendente, que sea un jugador que pueda aportar algo en partidos realmente difíciles. Dice Margarita López, igual gracias Cubo por prestarse a jugar con nosotros. Claro, buena gente, educadito, prolijito. Ah. ¿Qué opinas del repunte de Pulgar? Bueno, en algo tiene que ver en ese repunte nuestro querido Sampaoli que venía mal, mal, mal. Sampaoli venía. Se va a Sampaoli de Sevilla, salió de la zona del descenso y ganó la UEFA. O sea, realmente el problema era Sampaoli, porque jugadores no le faltaban al Sevilla. De hecho, en la final contra la Roma, dijo Mourinho que el favorito era el Sevilla, que tenía mejor plantel que la Roma, lo que no es poco. ¿Ah? ¿Cómo hacemos para sacar el fútbol chileno adelante? Eso es como, claro, sería una respuesta retórica. Cajigado de ser reemplazado por Homero Simpson. Ojo, que el programa del jueves de la próxima semana, que creo que es día 20, ya me voy a acordar, ahí vamos a contar el episodio Cajigado en su totalidad, con un montón de cosas que no se saben. Y con un montón de cosas de Cajigao que no se saben y que lamentablemente cuando yo le ofrecí a debatir a T-Sport mano a mano, 1 hora al aire, no quiso. Sin sorpresa. Bueno, pero ya vamos a contar sobre eso. Miami le gana a Denver en el primer cuarto. Mira, se va a alargar el playoff en la NBA. Meta la gamba nomás quien come. Ya vamos a hablar de... Vamos, si tenemos tiempo a hablar todos los temas, lo importante es establecer un diálogo y que podamos acá entretenernos un rato. Fíjense que en la conversación con nuestro querido Eduardo Berizzo, yo le insinué, ojo con Vigorú, que había sido campeón de la cuarta división inglesa, la League Two con ¿cómo se llama este equipo? El Leyton Orient. Cuarta edición, Leyton Orient. Un campeonato bien bravo, 24 equipos. Jugó 45 de los 46 partidos. Tuvo, no sé, 13, 14 vallas invictas. Un promedio de gol en contra muy bajo. Gran actuación de Lawrence Vigouroux. Se lo dije. Y medio que se rió. Medio que se rió. Medio que se rió, Berizzo, como que te estáis hablando. Arquero de cuarta división. Pero, oh, resulta que el Burnley, que acaba de ascender a la Premier League, acaba de ascender a la Premier League, ganó el campeonato de la Championship, está a horas de fichar a Vigorú. O sea, vamos a tener un arquero con la nacionalidad chilena que va a jugar en la Premier League. Entonces ya no es para reírse tanto, ya es para analizarlo y decir, wow, si un equipo que asciende a la Premier va a buscar un arquero que salió campeón en cuarta división en Inglaterra, quiere decir que ese arquero atajó. Quiere decir que el análisis de Vigorú es correcto. Porque yo vi compacto de Vigorú. Porque en D Sports tenemos en Chilenos por el Mundo, tenemos un espacio todos los lunes con la actuación de los chilenos a nivel internacional. Y llegaban frecuentes partidos del Leyton Orient y grandes atajadas de Vigorú. Y decíamos, bueno, y yo en talla decía, señor Berizzo, Vigorú es chileno.
Y claro, finalmente la realidad fue más fuerte que la fantasía o que el chiste, y Bogrum está a horas de firmar un equipo de la Premier. Ahora, ¿será titular? No lo sé. Pero de seguro va a tener una oportunidad, va a jugar las copas, las distintas copas que hay en Inglaterra, algún partido de la Premier irá a jugar, es decir, está ahí en un nivel de exigencia, de entrenamiento, muy por encima de cualquier arquero chileno, salvo Claudio Bravo, y ya sabemos cómo está eso. Hoy día Vidal no quiso hablar de Bravo, dijo, bueno, no quiero hablar de los que no están, nosotros tenemos el compromiso, lo mismo dijo Medel, o sea, el palo, la indirecta para Bravo estaba. Está complicado eso y Chile tiene que resolver luego porque la eliminatoria está a la vuelta de la casa, a la vuelta de la esquina y vienen tragos complicados de entrada. O sea, ¿cómo salimos vivos de Centenario de Montevideo? ¿Qué nos va a decir el partido con Bolivia? No mucho, ¿ah? El partido con Bolivia es el ensayo general que tiene Chile, porque contra República Dominicana el mismo nivel de Cuba. Lo sigo leyendo, muchachos. Otra vez Lío Camarín. ¿Cuál es el análisis de la fecha FIFA? Bueno, aquí dice Meneses, Junior, varios, pero no han, bueno, hay muchos jugadores que han tenido una oportunidad y no se han podido consolidar. Final de Copa América, una vez comentaste algo buenísimo de los pateadores. Mejor pierna, el alma del equipo, el fundamental, no recuerdo el cuarto quinto, no me acuerdo de eso, sinceramente. ¿A dónde debería ir Vidal? Buena pregunta. Aquí la hace Pablo Chávez. Está complicado lo de Vidal. No sabría decirles porque hace rato que Vidal es suplente. Esa es la verdad. Fue suplente en Barcelona, fue suplente en el Inter y en Flamengo llegaba a ser titular y ahora es suplente. Y hay partidos que ni siquiera juega. Está complicado para Vidal porque además Sampaoli le dio la oportunidad de entrada y Vidal no estuvo a la altura. Ojo que Sampaoli no es el único que ha cortado a Vidal. Hay varios de los veteranos que en este momento o alternan o no están en el equipo. O sea, Sampaoli no quiere pegarse el guatazo que se pegó en el Sevilla. No tiene espacio para pegarse ese guatazo en ese momento. ¿En qué librería está disponible tu libro? En todas las librerías, muchachos, de esta semana. Oye, vamos a sortear. Cuando lleguemos a mil de los seguidores en Instagram, entre todos los seguidores vamos a sortear el libro, Muerto en el Camarín. Cuando lleguemos a 1.000, vamos de 700. Y también les pido que se suscriban al canal, porque también para los suscritos para el canal, más adelante vamos a tener un regalo. Así que vamos a tener varios regalos y libros y cosas. Así que se suscriben al canal y también a Instagram y vamos a tener algunas presentes para la comunidad quinconesca. Ahora, el otro Manchester Grupo Qatarí compraría 6 mil millones en Manchester United. Bueno, así se está moviendo el fútbol en Inglaterra. Económicamente no hay cómo pelearle en este momento a la Premier League. De hecho, el Inter está con mucha deuda, el Barcelona está casi en la quiebra. Y finalmente se están metiendo los petrodólares o a través de saudíes o a través de qataríes. Y van a terminar controlando todo. De hecho, controlan el Paris Saint-Germain, de hecho, controlan el fútbol francés, los cataríes, ¿ah? Tienen los derechos de televisión, tienen los equipos más importantes, tienen una influencia. ¿Te acuerdas de Qatar Fundación que tenía el Barcelona en su camiseta hace algún tiempo? Hace rato están metidos ahí. Si me he topado con Chechirani, si me topé hoy día. ¿Qué esperas de la selección para este partido del viernes? Otro resultado contundente, incluso más contundente, con más, ojalá Ben Britton de entrada, seguramente Vidal va a jugar, en fin, ¿cuántos minutos irá a tener Sánchez? Tener más titulares en el equipo sería interesante. A ver, ¿cómo le iría Chile contra un equipo que en el papel es claramente inferior? Que es el caso de República Dominicana, porque ayer jugó el equipo B, a ver si el viernes juega el equipo A. Así que, ¿qué espero para el viernes? Bueno, para el viernes espero que Chile meta 4 o 5 y más y sea arrasador, que sea un equipo que no tenga clemencia.
¿Ah? No creo, no va a repetir el equipo que jugó ayer. Berizzo va a poner a casi todos los titulares, si es que no a todos los titulares, y vamos a tener supuestamente una selección mucho más con más experiencia, más fortaleza, más profunda, más contundente. Eso es lo que esperamos. Ojalá funcione. ¿Eh? ¿Qué opinas de que no esté nominado Matías Fernández Independiente del Valle? Lo explicó en algún momento Berizzo, que decía que Matías Fernández juega en línea de 3 y él no juega en línea de 3. Le gusta jugar con línea de 4 porque en línea de 3 le gana mucho las espaldas. En fin, es cosa de gusto, ¿ah? Es cosa de gusto. Yo no sé. Tampoco es que nos sobre tanto laterales derechos. Por el momento es Soto de Huracán el hombre escogido. ¿Por qué crees que se bajó Bravo de los partidos? Bueno, hay un par de rumores que no voy a tirar acá. ¿Ah? Aquí hablan de Colo-Colo. Si a Colo-Colo le conviene avanzar, bueno, le conviene porque es mucha plata. Futbolísticamente, Colo-Colo se avanza, va a tener que reforzarse. Con lo que tiene, no, va a llegar ahí donde, a la próxima ronda y puede caer estrepitosamente. Pero económicamente es fundamental. Y además, Colo-Colo está jugando muchos partidos sin público o con aforo reducido. Y eso son pérdidas millonarias, muchachos. Esas son pérdidas millonarias. La gente que provoca desmanes en los estadios no sabe lo que está perjudicando a sus clubes. Pero como les da lo mismo, porque no les importa la salud del club, sino que les importa su fiesta, su show particular, es muy difícil hacérselos entender. Es imposible hacérselos entender. Así que no perdamos tiempo en eso. La única posibilidad es impedirle el ingreso al estadio, porque hacerlo entender no hay cómo. Y las pérdidas millonarias de Colo-Colo, la U de Católica, los equipos provincia que no pueden recibir a los hinchas rivales, también es muy grande. Se están jugando partido en provincia con 6.000 espectadores, Colo-Colo, la U, jugando en provincia con 5.000, con 6.000 personas. Si la crisis es muy grave. Blanco y Negro no invirtió nada. La verdad es que Blanco y Negro perdió mucha plata en los últimos años en jugadores que no rindieron o que eran muy caros, ¿sabes? Acuérdense la rebelión de los argentinos con la complicidad de Valdivia y de Esteban Paredes cuando echaron a Orión. Y Orión ya no podía jugar, de hecho Orión se retiró del fútbol. Y le armaron un lío en el camarín gigantesco a Mario Salas. Blandi aún duele, sí, pues. Blandi aún duele. Aránguiz no juega nunca más, debería retirarse. Sí, hoy día se supo de la lesión de Aránguiz en el Inter de Porto Alegre y está muy complicado la descompensación muscular que tiene Aránguiz. Le está costando carísimo y le está costando su futuro como jugador. Oye, muchachos, ¿saben qué? Si se va a Berizzo. A Coudet o Gareca, ya están echando a Berizzo. ¿Ya fuiste? Ya estamos echando a Berizzo, ¿eh? Tranquilo con. Paredes como dueño de un club, ¿cómo podría trabajar entre? Yo no sé si Paredes es dueño, ojo, que yo no creo que Paredes sea dueño de San Antonio. Yo creo que no es dueño de San Antonio. Yo creo que es una figura más simbólica, que lo tienen ahí más de manera publicitaria. Pero no es dueño de San Antonio. Una vez, de hecho, me paró el dueño de San Antonio una vez, no recuerdo el nombre. A Berizzo no le doy más de este año. Ojalá que pase el año, pues. Si a Berizzo le va bien, a todos nos va bien. El problema es que si a Berizzo le va mal, no se debe sostener porque sí. Ahora, suele suceder, no siempre, no siempre, pero suele suceder que cuando se echa un técnico a la mitad de la eliminatoria, el equipo no clasifica. O lo echa al tiro. O no lo echa. Acuérdense que tanto que se cacareó la llegada de Lasarte, que había que echar al entrenador. Y bueno, ¿en qué quedó eso? Chile cada vez jugó peor. Cada vez jugó peor. ¿Qué mejoró Chile con la salida del técnico? Así es que no sé si. Ojo con esto de andar echando el técnico después de todos los partidos, porque. Si no traes a alguien que haga realmente un remezón, no va a lograr nada. Distinto el caso de Azcargorta el 96, que estaba completamente nublado. Le voy a contar una anécdota. Esta me la contó Ricardo Comodoro hace poco.
¿Se acuerdan del empate de Chile en Barina? Que Chile empata en Barina, iba perdiendo 1-0 y en el minuto 90 un remate del Coca Mendoza. Finalmente Marguita la echa al fondo del arco con la rodilla y es recibido con escándalo la selección en Pudahuel y qué sé yo, y estaba colgando de una pitilla nuestro querido Javier Azcargorta. Entonces, gran revolución en la NFP, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Azcargorta vivía, por supuesto, tenía sueldazo, sueldazo, y vivía en Santa María Manquehue. Sueldazo Azcargorta. Y va Ricardo Humor a verlo. Esto me lo contó Humor. Y le dice, Javier, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? El equipo no juega nada, ya te fue mal en la Copa América, con Venezuela empataste a los ponchazos, de hecho, de contragolpe ese partido Venezuela lo pudo liquidar. Si hubiese sido un equipo un poquito más, con más experiencia, con más oficio, Venezuela ese partido lo pudo ganar 3-0. Los salvones son Tapia y la impericia de los delanteros venezolanos. Entonces, claro, Chile hizo realmente un desastre en ese partido. Y le dice a Humor a Azcargorta, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Y Azcargorta dice, no, 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 está todo bien, todo bien. El bigotón, todo bien. Pero ¿cómo vas a soportar la presión? Le dice Ricardo, la presión es muy grande, te están dando en todos lados. Bueno, ese tiempo Bombalé le da con un bonca en fiesta, en los medios, en las últimas noticias, la radio, los diarios, qué sé yo, las noticias de televisión. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo va a soportar esa presión? Y a Humor le dice, y a Cargorta le dice a Humor, no, tengo todo lo solucionado. Le puse vidrio negro al auto. O sea, Cargorta andaba preocupado lo que le vaya a gritar la gente en la calle. Después de eso cachó, ahí me dice a Humor que cachó que Cargorta estaba completamente perdido, que en vez de decirle, mire, descubrí que tal o cual jugador no me sirve, que vamos a cambiar el esquema, que ta, 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 no. Dice, no, le puse vidrio oscuro ahumado al auto. Y ahí al día siguiente Azcargorta se comió el voleo y agarra a Nelson Acosta, que estaba último en la tabla con Unión Española. Nelson Acosta había hecho buenas campañas, pero el último año en Unión no había sido bueno, venía último, pero la gente decía, este es un componedor, este le pasa en un grupo de jugadores, motivador, es vivo, tenemos la dupla Sassá arriba, algo vamos a hacer. Y bueno, y a Costa le fue bien en ese sentido. Pero ahí cambiaron al entrenador después de la primera fecha. No después de la sexta, de la quinta, ya cuando estáis muy atrasados en la eliminatoria. Pero además hay otra cosa. Si uno analiza la última eliminatoria, la verdad es que estuvo varias veces para que Chile se metiera en la pelea. Varias veces, porque Uruguay estuvo no sé cuántos partidos sin ganar, o perdió seguido cuatro partidos cuando se filetearon al maestro Tabárez. Colombia después no ganó nunca más. Perú se fue cayendo, Perú arremetió al final. Solo Argentina y Brasil mantuvieron un rendimiento consistente. Ecuador también estuvo complicado. A Ecuador le pudimos haber ganado en Quito cuando le echaron, no, no me acuerdo quién, pero Chile estuvo varios minutos con un hombre más. En algún momento en esa eliminatoria Chile se pudo meter y estaba para meterse, sabía que ser quinto. Y nunca fue capaz, nunca fue capaz. Cuando había que ganar, perdió. Cuando había que sumar, no ganó. ¿Y a quién le ganó? A Paraguay, que no clasificó. A Bolivia, de visita, que no clasificó, no le ganó al local. A Venezuela, que no clasificó. ¿Le ganó a alguno de los que clasificaron al Mundial? A ninguno. Al único que le ganó de los que estaban más arriba de la tabla fue a Perú, de local. Es decir, no fuiste capaz de ganarle a ninguno de los que te superaban en la tabla. Entonces era imposible clasificar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si vas a echar un entrenador por echarlo, porque la presión del público, porque escuchaste en la radio, porque el King Kong te aplastó, porque King Kong te paseó, y no tienes plan B, mejor no lo eches. Mejor no lo eches, porque al final no vas a resolver nada. Paraguay echó a Berizzo y no le fue bien. Berizzo viene de una mala experiencia en Paraguay. Supuestamente este otro Berizzo, conoce a los Dávila, a los Aravena, a los Maripanes, a los Suazo, logra elevarlo un escalón y podemos entrar. Recuerden que son 6 cupos y medio. O sea,
Si no clasificáis este mundial, si no eres séptimo, séptimo en Sudamérica, ándate para la casa, pues, compadre. Ándate para la casa, pues. Si este mundial, el próximo mundial, perdón, en la expresión, es hueveo, pues. Se juegan 48 equipos. Si ya en el mundial pasado sobraban equipos, si ya con el mundial con 32 equipos sobran equipos, imagínate con 48, la cantidad de cachureo que vaya a haber. Bueno, a ese te tenés que meter, pues. Entonces, por un acto de fe, espero que nos podamos meter y que Berizzo arme un equipito y que con la cola de Alexis, con la colita de Vidal, con lo que queda y ya, y entremos. Pero no esperen generaciones doradas ni equipos protagonistas, a menos que haya tres o cuatro cabros de 17 años que no conocemos y que son crack. Pero no lo hemos visto todavía. El mejor de los que viene asomándose es Aravena, lejos, lejos. Fue seleccionado sub-17 del 2019, es bastante joven, qué sé yo, pero tampoco es un juvenil, tampoco es un cabro que viene asomando, ya debería estar más consolidado. Por lo menos ha tenido un salto de calidad y el paso por Ñublense se le hizo mucho bien. Los leo, muchachos. Berizzo ya nos sacó el equipo. Hay que tener. Yo ya polaricé el auto, dice Willy Acosta. Si no clasificamos el 2026, lo haremos si eligen la opción chupar el 2030. Perdona, ¿no? Yo no quiero ser aguafiesta, pero para mí el mundial del 2030 con cinco países o cuatro países, cualquier cosa. Es una chacra, compadre. Además, ¿por qué Chile tiene que tener una pura sede? ¿Por qué tenemos que ser comparsa a un mundial en Argentina? Que lo hagan los argentinos con los uruguayos. Si nosotros vamos a hacer un mundial, tenemos que tener cuatro sedes por lo menos. O si no, no. Pues. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que nos manden un partido por ahí, loco, ahí? No, no. Aquí hice un concurso de almuerzo del Sebastián con Roberto Merino y bueno, mi amigo Roberto Merino. Pero el Sebastián no se almuerza, se toma un café, pues papá. Papá. 2-0 con los goles. Nicolás Córdoba es un gran nombre. Nicolás Córdoba tuvo problemas en Chile para pa agarrar. Yo no puedo tirar ese Wikileaks, lo de Córdoba con Guede. No lo voy a contar. Pero no le puedes nombrar a Pablo Guede, a Nicolás Córdoba, a Pablo Guede. No se lo puedes nombrar. No se lo puedes nombrar. No se lo puedes nombrar. No, realmente le hizo la vida imposible estando en Colo Colo Guede. Y Córdoba en Palestino. Le hizo la vida imposible Guede. Un día vamos a hablar de Pablo Guede. Pablito Guede, ¿ah? ¿Eh? Que todos lo. No, Pablo Guede, ¿a dónde llegó Guede? ¿Dónde está Guede? Lo echaron de México por llevar al suegro a entrenar. Tenía el suegro de entrenador. No, poco serio. En fin, buen entrenador. Pero tan bandido Guede, que terminaba arruinando su propia carrera. Eso le pasó a Guede en Colo Colo. Tan bandido que no podía contra él mismo. Esa gente que va, no puede ir contra su naturaleza. No es que haya visto la oportunidad. Él es así. Hay que entender. Si él es así, hay que dejarlo en paz. Córdoba, bueno, ahora pasó por Qatar, de arce, forrado. Y veremos si agarra un equipo, si tiene una buena campaña. A mí me encantó lo que hizo Nico Núñez Magallanes. Se equivocó con el tema de los juveniles, o sea, de los veteranos, muchos veteranos, para jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Chileno de Primera División con tantos veteranos no le iba a resultar y no le resultó. Aquí está, estoy tranquilo. King Kong, deporte, nos cambiamos. Ganó la U de Conce, sí, pues había partido de la segunda división ahora. ¿Quieren que hable de Felicevich? Vamos a hablar de Felicevich. El tema de. A mí una vez Felicevich me trató de mentiroso. Y ahora le descubrieron lo de La Serena, que él lo había negado a muerte. Y ojo con lo de Colina. Ojo con Colina. Ay, ay, ay. Dicen, bueno, preguntan por Gareca en Vélez y el tema que ha llegado, ¿cuándo? El jueves de la próxima semana vamos a hacer un especial, muchachos. Vamos a hablar medio programa de la previa de la selección. ¿Cuándo juega la selección? El miércoles. ¿Con qué juega? Ya, yo ya no me acuerdo bien, ya estoy medio completo. No, la selección juega, aquí estamos, la selección juega con Bolivia el 20. Claro, el día siguiente vamos a tener selección. Y vamos a hablar un poquito del tema de. Creo que juega el miércoles la selección. No, el martes. El martes juega la selección chilena.
Si no me equivoco, ahí tú lo vayas a ver. El martes, yo estoy con la fecha que vamos a abrir el calendario, que es más lento que transfusión de pulpo. El martes 20 juega la selección y vamos a tener programa el jueves 22. Y ahí, muchachos, vamos a hablar de. Les voy a contar la historia de Cajigao bien contada. O sea, el martes vamos a hablar de la selección con Bolivia. Seguramente el tema ya va a estar medio trasnochado ya, porque ¿qué tanto se puede comentar un partido? Y lo otro, ahí vamos a contar la historia que pasó con Cajigao, porque además, un detalle, se supone que él iba a dejar un plan. ¿Dónde está el plan? Porque si te gastaste como $1 millón en un tipo, por lo menos usa el plan que dejó. ¿Dónde está el plan? ¿En qué cajón está? ¿Existe el plan? ¿O era el plan que había dejado el flaco Leiva en la NFP el 2019? Ah, escucha que hay que contar, ¿ah? ¿Eh? Escucha que hay cosas para contar. En fin, opiniones de Jovino Ñublense. Según Jovino, él ya no es agente jugadores, pero anduvo en Europa ofreciendo solo, pero no es agente jugadores, porque según el reglamento de la NFP, ningún representante puede ser presidente de un club. Entonces él dice que ya no es representante. ¿Por qué nunca criticaste a Rueda? Yo a Rueda lo critiqué. Lo que pasa es que, y lo dije en su momento, y están los registros en la radio y en Canal 13, si vas a echar a Rueda, tienes que traer a alguien mejor, no a alguien peor. Si vas a echar a Rueda, si vas a reemplazarlo, reemplázalo por alguien mejor. No puedes soltar una liana sin tener otra. Y a Rueda lo echaron y no tenían entrenador. Y fueron a buscar cualquier cosa y terminan contratando a Lasarte. Y Lasarte, que sabía que él no estaba para dirigir una selección, no estaba para. Terminó siendo un simple administrador del problema, administrador del. No le dio nada a la selección Lasarte. Es más, me sorprendió para mal Lasarte, que yo tenía por buen tipo. Me sorprendió para mal. O sea, si vas a echar a Rueda, trae a alguien mejor, no trae a alguien peor. No trae a alguien que no te da nada. Que al final hace jugar a Britton porque no había otro y resulta que tenía la joya Palacio antes, ¿se acuerdan? En la Copa América, ¿quién jugó la joya Palacio, Britton? Y contra Bolivia en Santiago, tenía al gringo sentado en la banca y no lo puso. No lo puso. No le tenía fe, lo pone un ratito contra Argentina y está en la lucha y la entrega de Ben, que todo el mundo dijo, no, ese compadre tiene que jugar, ese tiene que jugar, ese tiene que jugar, por lo menos moja la camiseta. Pero él no le tenía ni una fe. Y a ese lo descubrió Rueda, no como un español chanta que se andaba adjudicando él que lo había descubierto. Pero eso lo vamos a comentar en otro juego, ahí les voy a contar toda la cantidad de verso que nos metió, incluso cómo le ofreció llevar jugadores al extranjero a algunos comentaristas. Mejor no digo más. Ay, Felipe Méndez, saludos al cabo de jugador, pero no es un desequilibrante, si lo que necesita Chile son desequilibrantes. ¿Crees en Bartichotto, Cornejo, Matías Sepúlveda? Creo que Bartichotto puede evolucionar. Cornejo me parece un muy buen jugador y Sepúlveda también, pero lo que necesita Chile son desequilibrantes. Si Bartichotto sube un par de escalones, le iría bien ir a un fútbol más competitivo, donde pudiera definir mejor, donde tuviera mejores maestros, porque los jugadores pueden aprender. Alexis Sánchez aprendió a definir en el Barcelona. Alexis Sánchez no era goleador, no era goleador, y aprendió a definir en el Barcelona. Si ni siquiera en el Udinese era un gran definidor, y en el Chile nunca aprendió. Entonces, de repente tú llevas jugadores a un medio que les enseñan y aprenden cosas. Todos los jugadores pueden aprender. Si no, que el goleador nace, sí, el gran goleador nace. Pues, Ronaldo Nazario da Lima nació goleador, por pues Romario nació goleador. Pero hay otros que son un poquito más limitados, que tú les enseñas un par de cosas y te marcan un plus. Y eso puede ser con Valencia ahora en Italia, ojalá haya aprendido algo. Y fue lo que pasó con Alexis Sánchez. Entonces, si a Bartichotto tú lo llevas a un medio más exigente, pero no lo manden a la primera división de Italia a ser suplente del suplente. Si Bartichotto jugara en Argentina, por ejemplo, y jugara permanentemente con ese físico
y tuviera un buen entrenador y tuviera compañeros que le vayan contagiando, podría ser porque físicamente, porque tiene, pero necesita que le enseñe, necesita dar un paso adelante Marcelo Bartichotto. ¿Cuál será el 9 de la selección ahora? Sánchez Brito, no hay más. Es más, le doy ahora la formación del debut contra Uruguay. Se los doy al tiro. En el arco no sé. Ahí estamos. Pero yo creo que va a jugar Arias o Cortés. ¿Ya? Soto. ¡Ay! Ahí. Catalano Díaz. Digamos Díaz, Maripán y Suazo. Pulgar. Marcelino. Méndez o Pulgar, Medel, Marcelino, Vidal. Hay que ver lo de Vidal, ¿eh? Hay que ver lo de Vidal. Arriba Ben con Sánchez. ¿Dónde son los puestos donde Chile está en duda? El arco, porque Bravo no está, aunque Cortés siempre ha respondido por la selección. El primer central Díaz, que me parece que dejó muchas dudas. Y el cuarto volante, porque yo creo que Pulgar hoy no le saca a nadie el puesto a la selección. Hay que ver cómo está Méndez. Yo creo que Marcelino también tiene ganado el puesto. Ahora puede ser doble seis, Medel con Pulgar, o Medel centralizado, Pulgar por la izquierda, Méndez por la derecha, o intercambiado. Y arriba alguien que tendría que ser Vidal, o podría ser Valdés. Pero Valdés, que es una de las grandes figuras del fútbol mexicano, viene a la selección. Y actúa con una timidez que no marca ninguna diferencia. Hay que poner dos micros atrás en el centenario. Yo creo que más o menos por ahí va la mano. Pulgar de 5 como en Flamengo. Sí, hay que aprovechar el buen momento de Pulgar. Fue algún día de la chanchada que hicieron Deportes Linares cuando íbamos a ascender a segunda. Ah, lo de. Le metí, ah. ¿Quién con el Pelado Acosta merece un homenaje? El Pelado Acosta, Nelson Acosta, merece un programa. Yo creo que más que homenaje hay que contar historias, más que ser celebratorio, lo importante es iluminar, es ilustrar, es enseñar, es recordar, es entregarle a ustedes elementos nuevos. Por ejemplo, lo que les conté de Ascargorta con Ahumor, eso seguramente no lo sabían. Contarles cosas que no saben, cosas que yo he oído aprendiendo a lo largo de 34 años que tengo en la profesión. De eso se trata el programa, no, no, no. Los homenajes los podemos hacer, pero si hacemos el homenaje, tiene que ser con contenido. No ser siempre el mejor, el más grande, pelado, querido, eso se lo podemos dejar a otra gente. Nosotros estamos aquí para mirar las cosas con alguna distancia y hablar con algún nivel de independencia y de análisis. Muchachos, hace 25 años, el señor que está detrás de cámara y este señor, estábamos hace 25 años y un día, en verdad, en el Parque Le Square de Bordeaux, mirando el debut de Chile contra Italia en Francia 98. Patito no tenía entrada, pero este servidor. Porque ustedes tienen que entender que cuando uno está acreditado para el Mundial, tiene la credencial, pero no tiene la entrada para el partido. Te la dan partido a partido y hay partidos donde no agarráis. Y para ese partido de Chile con Italia, había una demanda muy grande. Entonces, lamentablemente, el productor no agarró a entrada. Pero este señor, en la NFP, había comprado tres galerías. En la NFP, al fallecido Oscar Lin. Una para el partido con Italia, una para el partido con Austria y otra para el partido con Camerún. Y para el partido con Italia, le pasé mi galería a Patito y Patito, tuviste el partido en galería, ¿no? Sí, pero estáis feliz, po. Feliz, Patito se mojó porque ese día llovió, salió el sol, en fin. Bueno, estuvimos en el estadio esa vez. El siguiente partido con Austria, yo no tenía entrada y lo vi en galería al lado de la mamá de Zamorano, que vivía queda más cerquita de mi casa, ahora. Lo vi en galería y con una de las gemelas Campos también en ese tiempo, era la corona de Zamora, ahí al lado.
Y después el partido contra Camerún, no, no me acuerdo a quién le regalé la entrada, pero eso es lo que ocurrió. A mí me tocaba reportear para Chilevisión. Fui a buscar las zonas mixtas. Las zonas mixtas son el pase. Ahí está la foto. Ahí estamos con. Si le sacan el GC, Mira, ese es bueno, sí. se ve mi pelo, se ve mi pelo abajo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Miren, miren, miren. Ahí estoy yo con el Pato Barca Locutiendo. y el pelado Cristian Rebolledo, el camarógrafo. Ahí estoy yo abajo con bigote, con ahí estoy. En la, ¿y sabes por qué hacíamos eso, cabrón? No teníamos locutorio, entonces en la pieza del hotel tapábamos, en la, nos poníamos dos sillas y una manta para poder hacer la locución y que no hubiera, Rebote de audio. que no hubiera rebote de audio. Hoy estamos editando la nota. Y la ropa, que era la ropa de la ropa del, la ropa institucional, ustedes no saben lo que fue esa ropa, fue tenía barba y no se vio la parte de la barba. Aguante Windows 98. La ropa fueron a Almacenes París, creo, y compraron, pero así, remas de poleras amarillas, azules, y les pusieron el logo Chilevisión. Bueno, ahí andábamos con Patito, con el pelado Rebolledo, que si a los llega a ver por ahí, le mandamos un gran abrazo. Bueno, voy al. Era un, una camioneta, o sea, un remolque. Donde estaba la, una camper, digamos, donde estaba, como estas que es donde venden hot dog y qué sé yo, donde estaba la, porque en un parque de donde están todas las antenas de las televisiones, en fin, donde estaba todo el bolonqui que había ahí, había un lugar donde había que ir a buscar las zonas mixtas. Que los canales que tenían derecho, en este caso Chilevisión, teníais derecho a hacer la entrevista al paso, después del partido. Son los que tenían derechos de transmisión. Y nosotros teníamos. Y voy a buscar la zona mixta. Imagínense lo que era. Debut de Chile en el Mundial Después contra de el subcampeón del mundo. Después del caso Cóndor Roja. Después de 16 años del Mundial. O sea, íbamos a tener, estábamos en el estadio, teníamos los derechos de transmisión. No nos vio nadie, pero da lo mismo. Íbamos a hacer la zona mixta. Voy a buscar la zona mixta antes del partido. Y me dicen. Era una francesa, empieza a mirar, Array, Tele Monte Carlo, Papin, Pipin, qué sé yo, Canal, Canal 13, TVN, no, no, no está Chilevisión. Y yo, no teníamos Chilevisión, no hay, no, no hay, no, Chilevisión no tiene zona mixta. Y de repente veo Canal 11 de Argentina. Canal 11 de Argentina. Dije, no, es que ahí se confundieron. Le pasaron de Canal 11 de Chile a Canal 11 de Argentina y partió el mangazo, compadre, y me escapé con la zona mixta de Canal 11 de Argentina. Colega argentino, perdonen, si no tenía la zona mixta y topón para adentro, lamentablemente era una guerra. Había que conseguir esas entrevistas y nos metimos y me llevé las de Canal 11 de Argentina más. ¿Qué le importaba a Canal 11 Argentina a la selección chilena? Yo por usted hubiera hecho lo mismo. Y así zafamos, así zafamos. Manoteando, sí, manoteando, papá, ¿qué iba a hacer? Ahí está Grilich. Oye, Grilich, que hey, se dedicó a puro tomar. ¿Sabes qué día después fuimos con Patito y el pelado Rebolledo, que está ahí en la foto, al partido de Escocia con Noruega? Me acuerdo. Y todo el estadio del el Parque Le Square tenía una murallita, una muralla con reja, un estadio muy antiguo, se había usado en el Mundial de 1938. Y como era Escocia, estaba toda esa murallita con botellas de whisky vacías. Pero todo, 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 todo el estadio rodeado de botellas vacías. Los escoceses llegaron, pero como trapo, a ese, a su. ¡Qué manera de tomar! Y ahí vimos una escocesa increíble, ¿te acordáis la escocesa? ¿Te acordáis? ¿Todavía te acordáis? Debe ser de una de las mujeres más lindas que he visto en mi vida. Esa y una que dio un café en Bolonia. Increíble, una belleza, una colorina con ojos verdes increíble. Así que, bueno, ese partido fue. ¿Tú cachás que después de que cobran el penal, yo era joven, era hincha, tenía el pensamiento emocional más que el pensamiento racional?
quería ir a forrarle a Bochardón. Y fui para allá donde están los camarines, quería ir a forrarle a Bochardón y no, después lo vi salir y el rugby era un pelado, pero una montaña, man. Y además iba escoltado, que le grité un par de cosas, un par de tonteras le grité, pero no, estamos calientes, fue un sentimiento amargo ese, ¿eh? Porque después contra Austria también nos empataron en el minuto 90. Ese sí que Ese dolió. partido, o sea, es Ese que dolió. yo que estaba en Galucha, justo me tocó el arco donde Chile hizo el gol, donde atacó en el segundo Mira, tiempo. Ahí está. ahí te Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Patito Arca. Patito se agarraba el pelo atrás y hacía el chinito bueno, era muy gracioso. Veréis cómo facturaba con eso. Chinito bueno. El video de Candonga Carreño. Ay, ay, ay. Video de Candonga Carreño. Lo que fue el show de Candonga. Tenemos todavía tiempo. Chile viaja al Mundial de Francia. Y está llegando y de repente no viaja Candonga, que estaba lesionado. Y gran conmoción. Candonga era un jugador fundamental, lo había tenido el pelado en Unión Española, había hecho el tercer gol contra Bolivia, le da el reemplazante natural de Iván Zamorano como ahí. ¿Cuál es el cuarto delantero que llevó Chile al Mundial? El de que juega en la U en ese momento, que era Católica. Barrera. Como Barrera era el de Sala. Barrera era el reemplazante natural de Sala y Candonga era el reemplazante natural de Zamorano. Y de repente sale un tipo y se lleva un terno gris de la selección. Estoy hablando de la cuenta de la selección. Y es el terno, el de Candonga. Y dije, ¿por qué se lo llevan? Estábamos afuera de Pinto Durán, para variar, llenándonos de tierra. Y empezó una ida y vuelta que la clínica alemana, que la lesión, que la rodilla, que según Candonga él estaba para jugar, que él no estaba lesionado, que no tenía nada. Siempre se dijo que metieron a Manolo Neira a la mala, que lo querían vender a Europa. Esa es una de las grandes oscuridades que tiene el Mundial del 98. ¿Por qué bajaron a Candonga Carreño? Él decía que estaba para jugar, de hecho siguió jugando, pero ya, claro, la motivación de Candonga fue dura. Fue fuerte para el golpe anímico para Candonga esa vez, fue porque al final dicen que lo bajaron las manos negras. Así que ahí dice, por último Montesino, tiene razón, el mejor delantero que había en el fútbol chileno en ese momento era el pelado Montesino, que estaba en Concepción, que la estaba recontra rompiendo, pero estaba peleado con Acosta de la época de Unión Española. ¿Se acuerdan que Montesino insinuó, no me acuerdo si lo acusó directamente o insinuó que el pelado le cortaba la cola, ¿te acuerdan? Estaba peleado a muerte Montesino, lo habían tenido en Unión Española. Acosta nunca iba a llamar a Montesino. Así es que, o sea, que se recuerdan los combos de Candonga a Caputo, es parte de su depresión post-mundial, si estaba mal Candonga. Pelado Montesino, jugador súper tranquilo, pero en esa época el pelado la requeté contra Chile tenía buenos delanteros. Bassai se había lesionado. Y no quería nada con Acosta porque lo había sacado, no me acuerdo qué partido lo sacó, que no quiso más con Acosta. Fernando Vergara también se había lesionado, que había tenido una gran temporada con Colo-Colo y no estaba para el Mundial, que pudo haber sido también. Estaba el fantasma Figueroa todavía quemando sus buenos petardos en Católica. Bueno, el fantasma, ustedes no lo vieron mucho, pero era un tremendo goleador, terrible goleador, jugadorazo el fantasma. Tenía así unas cañuelas, pero daba lo mismo. Terrible goleador el fantasma Figueroa. No estaba. Ahora está en la selección de Nicaragua como entrenador. Y el único delantero de nivel que había era Montesino. Y no lo llamó, y no lo llamó, y no lo iba a llamar a Costa porque le tenía mala. No lo soportaba. Y no lo llamó. Así que esa es la verdad. Y finalmente bajan al pobre Candonga y llevan a Manuel Neira, que fue a Puno a entrenar. Y después ni siquiera jugó Rodrigo Barrera. Todos los partidos, todos los minutos los jugaron la dupla de Sasá. Cuando en el partido contra Camerún, perfectamente pudo haber entrado Barrera por Salas, que estaba físicamente destruido. ¿Se acuerdan que Chile estaba con dos más contra Camerún?
y de a puro bollazo, Camerún casi nos ganó el partido. De hecho, anularon un gol. Yo les invito a que lo vean, el gol anulado a Camerún, porque hay un offside previo y eso es lo que se cobra. Pero zafamos, ¿eh? Contra Camerún le anularon un gol a Camerún, un gol de VAR. Sin VAR. Un gol de VAR fue. Hoy lo hubiera anulado el VAR. Pero esa vez realmente zafamos, estuvimos ahí, porque a Costa no sacaba las dos figuras y a Salas tendría que haberlo sacado en ese partido si estaba físicamente destruido Salas. Fíjese que ese partido contra Italia, en el debut de Francia 98, de los 11 jugadores, 7 estaban en el campeonato chileno. 7. Los únicos que no jugaban extranjeros eran Stay en Toluca, Zamorano en el Inter y Salas, que recién había sido traspasado de River a la Lazio, todavía no debutaba. Era una selección del fútbol chileno, era una selección del campeonato local. El segundo tiempo entró el Coto Sierra, que estaba en Colo-Colo, entró Miguel Ramírez, si no me equivoco, que está en Universidad Católica. Había, o sea, de los 13 jugadores que jugaron por Chile, 10 son del campeonato local. ¿Y qué pasó tras el partido con Italia? Que Italia era la mejor liga por paliza en esa época. Ahí está. Pues, ¿para qué me matan? ¿Para qué me matan? Y está Cornejo también, que está en Coreloa. Mira cómo me matan, ¿ah? Sí, esa barba de chivo era como el orto, ¿para qué estamos con cosas? Era de moda. Era de moda. Sí, barroquera. Bueno, para que después dicen, no, que. Bueno, ese es Meriñac donde Chile entrenaba. Tenía 29 años ahí. 29, para que vean que soy viejo. Chile juega contra Italia, que salvo Di Matteo, que estaba en el Chelsea, todos jugaban en la Liga Italiana. Y fue tan exigente el partido físicamente para Chile que al día siguiente los jugadores chilenos se podían mover, no se podían mover, no hubo entrenamiento. Estaban todos metidos en el jacuzzi tratando de ablandar un poco los músculos. El equipo quedó hecho mierda. Pero quedó hecho pelota. De hecho, al último partido contra Brasil, el equipo llega muy cansado y lo siente contra Austria. O sea, el nivel de exigencia, pese a que Chile se preparó bien, no fue como en España 82, donde los jugadores llegaron guatones, aquí se trabajó en serio. Pero la exigencia, el roce con los italianos, ir a chocar con Maldini, con Nesta, con Cannavaro, con Albertini, con Di Baio, con Vieri, los jugadores que hubo que armarlos de nuevo como Lego, quedaron hechos pelota por la exigencia de ese partido con los italianos. Si recuerdo el otro día cuando fue a Merignac, que ahí donde estaba la foto, habló el puro Rambo. Los otros jugadores estaban ahí como caminaban, como si tuvieran ciática. Fue muy exigente en lo físico. WikiLeaks. WikiLeaks, muchachos. Los más viejos. Lo más viejo. ¿Se acuerdan de la historia de la reventa de entrada en Francia 98? Bueno, en Francia 98 hubo una reventa feroz de entrada. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que tú en la NFP podrías comprar entradas para el Mundial. Los que íbamos con alguna frecuencia en el FP, los reporteros, podíamos comprar. Yo compré tres, una para cada partido, por si me quedaba fuera y no me equivoqué. Pero hubo gente que compró talonarios, pues, papá. Hubo gente que compró talonarios. Entonces, ¿qué fue este? Un amigo, porque es amigo, es amigo. Estábamos con Patito Arca en Meriñac. Y resulta que donde entrenaba la selección, al frente había un centro cultural. Y nos echaron del entrenamiento, el pelado quería hacer un entrenamiento secreto. Y nos echaron al frente. Y el centro cultural era un teatro que tenía un segundo piso, donde habían instalado como una sala de prensa chile, no tenía nada, no sé. Una cosa que armó el fallecido Coto Espinosa, el gran Coto Espinosa, que era el relacionador público, el hombre de la prensa, la selección. Entonces el pelado Rebolledo, que ustedes vieron una foto ahí,
puso la cámara en la ventana y se veía algo del entrenamiento. Después llegó el jefe de seguridad, que era como un legionario francés, un puta, yo creo que se le pegaba Bruce Lee, era puro músculo, ya grande, en fin, simpático el compadre, pero no me atrevería a tirarle una talla. Ya, pues, estábamos ahí grabando y de repente estabas tú, pelado, y hay un reportero, Nano Hernández, El nada, el nada. Nano Hernández, que dice: ¡Cacha! Está vendiendo el traje ahí abajo. Y había abajo de nosotros, en el primer piso, en la calle, había un reportero chileno ahí, está vendiendo entrada a lo loco, a lo loco, ahí, taca, taca, facturando. El pelado, y yo le digo al pelado: ¡Grábalo! Y el pelado me dice: ¡No, no seamos tan sapos! Y no lo grabamos, no lo grabamos, no lo grabamos. Después, que un escándalo, al pobre lo echaron. Él dijo que en verdad no había, que solamente había, que la situación era como la mía, que había llevado tres entraditas, que la había vendido. Otros decían no, que andaba con talonario. Después dicen que había un productor de otro canal con talonario. Pero la verdad es que nosotros lo vimos y no se veía muy elegante, ¿eh? Si el problema es que andaba con la ropa al canal, pues sí, ese es el tema, sí, porque por ahí en el le hubiera vendido peor, no sé. A muchos le vendieron fotocopia y en el hotel donde estábamos nosotros, donde Pato también facturó, en el hotel había un inglés que se dedicaba a la reventa de entradas. Qué elegancia la de Francia, dice Cristian Escuar. Pato Oñate no, Pato Oñate ya estaba puesto. Milton Millas no era, Milton estaba a otro nivel, papá. Milton siempre se movió a otro nivel. Milton no era ladrón, nunca fue que ladrón de gallina, compadre. Milton se ve, entonces. Ay, ay, ay. ¿A cuánto vendían la entrada? Yo me acuerdo que eran 12 mil pesos chilenos de la época. 12 mil pesos chilenos, había que hacer el cálculo. Dice, acuérdate, Carlos Tejas. Hoy no se rían de mi chaqueta. Brooks Brothers, por favor. Brooks Brothers. Oye, Carlos Tejas, esto para cerrar el programa, hoy estamos en la hora. Está Chile eliminado al Mundial. El Hotel Mercure Port Aquitán, donde estaba la selección chilena, está abierto y yo me puse a ver el partido de Francia con Paraguay con el Coto Sierra y con el Piri Parragués. Y creo que alguien más, no sé si era Clanes Acuña, éramos cuatro personas viendo el partido, el resto andaba en cualquier cosa. Y veo a Carlos Tejas y le dije: Tejas, Carlos, una nota, ya compadre. Tejas jugaba en Coquimbo, cállate, Chile jugando un mundial con jugadores de Wander, de Coquimbo, ¿ah? De Cobreloa, era lindo, era lindo, era lindo. Bueno, le digo: una nota, Carlito, ya dale. Nos pusimos afuera del hotel, buscamos una locación ahí donde se viera bonito, seguramente el pato ahí está con el pelado rebolleo. Bueno, Carlos, gran experiencia venir al mundial siendo tan joven, papá, papá, ¿qué te queda? Me dice: Mira, yo de este viaje, de este regalo que me da la vida, saqué mucha enseñanza y esto es un gran impulso para mi carrera. Nos vamos a ver en Corea-Japón 2002 con Carlos Tejas en el arco. Las palabras se las llevó el señor, ¿no? Sí. Muchachos, esta ha sido la hora de King Kong de hoy. Recuerden suscribirse al canal, recuerden suscribirse al canal, Dale el link. darle el like, darle el like, suscribirse para hacer crecer. También vamos, cuando lleguemos a los 1.000 abonados en Instagram, vamos a sortear el libro que está aquí atrás, Un muerto en el camarín, entre los abonados de Instagram, en los seguidores de Instagram. Y nos vemos el jueves a las 9 de la noche, muchachos. Ese mismo jueves tengo el lanzamiento del libro de la Lucio Porto a las 7, así que va a estar corriendo para todos lados. Nos vemos el jueves. Esta semana va a estar en librería y lo vamos a sortear entre la gente que nos sigue en Instagram. Un abrazo. Esto fue la hora de King Kong.